Seguimos, amigos, en esto que es Gilá del Pueblo, aquí por aire de Santa Fe, esta hora dominguera que tenemos para viajar y para celebrar en nuestros pueblos y ciudades a través de sus festivales. No me van a decir que no es inmejorable la invitación. Viajar y celebrar, qué mejor. Eso es lo que les proponemos aquí en Gilá del Pueblo. Les recuerdo lo de los mensajes. Súmense a nuestro mensajero 342-5219-271 y van llegando muchos mensajes de gente que se suma a esta hora de Gilá del Pueblo aquí en aire de Santa Fe. Saludos al celular terminado en 950, que nos cuenta que la ciudad de Avellaneda es hermosa y muy limpia, que fue varias veces como artesano, que estuvo también a principio de año en la fiesta de la ciudad y que tiene muchos amigos en el norte. Bueno, qué lindo, porque el norte santafesino, la verdad que cala hondo en el sentimiento de todos quienes viven allí y quienes hemos conocido también toda esta región. Es bellísima, Lucía nombraba recién la reserva de Jaucanigás, que sin dudas es un lugar que hay que conocer, una reserva sitio Ramsar a nivel mundial, así que tenemos el lujo y el privilegio de tenerla en la provincia de Santa Fe, qué mejor, así que si no conoces el norte santafesino, la invitación es a que viajes, a que te acerques y que conozcas todas las localidades. En este caso, hoy puntualmente estamos desde Avellaneda, en vivo, cubriendo lo que es la fiesta patronal de Santa Ana. Bueno, y ahora les propongo, mientras esperamos el contacto nuevamente con Lucía y Guido, vamos a repasar lo que es la agenda festivalera, ¿sí? Con los eventos que se vienen por delante. Así que toma nota porque el próximo fin de semana podés estar viviendo, ¿por qué no?, en primera persona, podés estar presente en alguno de los festivales que tienen lugar en la región. Te cuento, por ejemplo, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, de agosto se va a estar realizando la edición número 87 de la Expo Rural en la ciudad de Reconquista, ahí muy cerca de Avellaneda, de donde estamos hoy, con lo mejor de la ganadería, la agricultura, el sector de granja, la industria, el comercio y los servicios. Una expo también muy importante, la edición número 87, que congrega muchas personas, va a tener lugar. El sábado 5 y el domingo 6 también en la localidad de Román se va a celebrar la edición número 34 de la Fiesta Provincial Suiza. Una hermosa fiesta, muy colorida, con paseo de artesanos, con mucho baile, con mucha música, por supuesto, y no va a faltar, claro, la parte gastronómica, el tradicional chucrut y también asado a la estaca. La verdad, una invitación imperdible. Esta fiesta provincial suiza, reitero, el fin de semana próximo en la ciudad de Román. Y el mismo fin de semana, sábado 5 y domingo 6, va a tener lugar la fiesta de las colectividades en Esperanza, la edición número 17, para no perdérsela tampoco. Un evento que reúne a familias de Esperanza y también de los pueblos vecinos. Y te recuerdo también el próximo fin de semana, la octava edición del Festival de la Caña con Ruda, que en minutos nada más vamos a estar en diálogo con Jesús Valetti, del Almacén Verona, muy cerquita de aquí, en el paraje Chaco Chico, en la localidad de Montevera. También el almacén que todos conocemos, y este festival que con el paso del tiempo se ganó el corazón de todos. Un festival muy querido, también muy convocante, va a tener lugar el próximo fin de semana. En minutos nada más, junto con Jesús, te vamos a estar contando cómo vienen los preparativos. Ahora sí, volvemos a la localidad de Avellaneda. Allí están Lucía y Guido en vivo, cubriendo lo que es la fiesta patronal de Santa Ana. Guido, ya te estamos viendo y escuchando acá en aire de Santa Fe. Buenas tardes, Marlene, para vos. Buenas tardes para toda la audiencia y para todos los televidentes de aire de Santa Fe. Bueno, estamos, como bien decías, con el senador nacional Dionisio Scarpín, que está aquí acompañando en esta oportunidad a la fiesta patronal de Santa Ana. Bueno, Dionisio, ¿qué importancia tiene para de su cargo como funcionario público para la provincia de Santa Fe de acompañar este tipo de eventos? Es importante porque en estas comunidades y estas fiestas lo que hacen es rescatar los valores,
esos valores que hicieron grande a nuestras comunidades, las comunidades del interior de la provincia, que es el valor del trabajo, que es el valor de la fe en Dios, que tenían que tenerla sí o sí para afrontar todas las dificultades que tenían en estos lugares que fueron colonizados hace más de 40 años, ¿no? La responsabilidad, eso es lo que el cooperativismo, porque eran zonas que estaban muy alejadas de toda comunidad, y bueno, acá a través del cooperativismo y de la asociación se hicieron todas las obras de infraestructura, así que defender eso es defender Santa Fe, y por eso estamos acá. Bueno, una fiesta patronal que se espera durante todo el año, que convoca a alrededor de 8.000 personas y que durante todo el año se está trabajando para llevar adelante. Sí, es así, y como ven ustedes, acá hay, bueno, está la capilla, está el club, y todo lo que las comisiones, digamos, recaudan, se reinvierte, ¿no?, para poder mantener viva estos lugares, que las familias que están acá en el campo tengan actividades cerca, actividades deportivas, actividades culturales, así que se espera, realmente se espera esta fiesta patronal, es una de las más grandes que hay en toda la región y el norte de Santa Fe, y para nosotros es un orgullo, ¿no?, tenerla acá en Avellaneda y poder acompañarlo. Como exintendente en 2 mandatos y medio, como bien dice, también asumió, digamos, en su lugar su rol como senador nacional, ha acompañado a todo el sector productivo, bueno, aquí en Avellaneda, en el sector ganadero, agrícola, también en el sector de emprendedores. Sí, es fundamental, y por eso nosotros queremos seguir manteniendo vivas estas comunidades, para que los jóvenes puedan quedarse en el campo. La producción, para mí, gestión, fue prioridad número uno, porque estamos convencidísimos que no hay desarrollo en ninguna comunidad si no hay emprendedores, si no hay gente que invierta, gente que arriesga. Eso es lo que, en definitiva, genera oportunidades para los jóvenes, que genera empleo, que genera nuevos emprendimientos. Y la zona rural para nosotros es fundamental, también en nuestro parque industrial, que durante mi gestión duplicamos la cantidad de hectáreas. Hoy Avellaneda, una comunidad de 30.000 habitantes, tiene un parque industrial de 114 hectáreas con más de 100 emprendedores ya trabajando. Es decir, y ese es el futuro, ¿no? Es el futuro de Santa Fe, es el futuro de la Argentina y, por supuesto, de nuestra región también. Hay que apostar a la producción, pero también hay que apostar a este tipo de eventos que, la verdad, que traen una diversidad cultural muy importante. La tradición, para usted, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la opinión que le merece la tradición mantener estas raíces vivas como este tipo de festivales? Es que no hay comunidad que se pueda desarrollar si no mantiene viva su cultura, ¿no? Es imposible, es imposible. Yo hoy hablaba de los valores. Los valores, las tradiciones, son el cimiento a partir del cual una comunidad se puede desarrollar. Entonces, es importante, vos vas a ver acá que hay muchísimos jóvenes trabajando en la cantina, cocinando, que quizás no viven acá, pero llevan su lugar en el alma, ¿no? Y eso tiene que ver con el esfuerzo que han hecho los mayores para poder mantener esas tradiciones vivas. Y nosotros, que estamos en una responsabilidad de gobierno, tenemos que sí o sí trabajar esto. Es decir, las tradiciones y los valores de una comunidad es el cimiento, ¿no? Si uno no mantiene vivo eso, no sabe a dónde va. ¿A qué puede apuntar a la fiesta patronal de Santa Ana? ¿Cuáles son los nuevos porvenires? Usted, como ex-intendente y ahora como senador nacional, ¿cuáles son los pasos a seguir con la fiesta de Santa Ana? A ver, la fiesta de Santa Ana ya está arraigada en la tradición, no solo avellaneda, sino de toda la región. Acá hay gente de toda la región. Y lo más importante es apoyarlos, ¿no? Apoyarlos a ellos, que ellos sientan ese acompañamiento de los funcionarios, a tanto esfuerzo que hacen, ¿no?, de tanta gente, porque en todas las comunidades rurales es mucho el esfuerzo que se hace para poder mantener vivos estos lugares, que esta capilla esté en estas condiciones excelentes, que el club siga creciendo, que la escuela esté bien pintada, bien ordenada, bien mantenida. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es acompañarlos de nuestra responsabilidad de gobierno, estar con ellos, estar junto a ellos y bueno, estar cerca de la gente que trabaja por su comunidad desinteresadamente, obviamente sin cobrar nada. Y esto que se produce acá es algo que se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Entonces, nuestra responsabilidad es esa. Usted, como senador nacional, que ha participado anteriormente en otras ediciones de la fiesta patronal de Santa Ana, ¿cuál es particularmente, qué momento más le gusta de este tipo de fiesta?
todo momento es lindo. Por supuesto que la gastronomía es lo mejor. Y cuando uno se sienta a comer ese asado cocinado a la estaca durante 5 horas, y nada, es impresionante, ¿no? A mí me gusta mucho el asado a la estaca, así que aprovecho estos eventos también para comerlo. Pero bueno, durante todo el día hay baile, el fútbol, a la tardecita. Bueno, todo es lindo, la verdad que es muy lindo. ¿Juega la pelota, Dionisio? Yo juego ya con mis 51 años, los fútbol de veterano, los sábados a la tarde, un torneo. Ya hace como 10 años que juego acá. Me defiendo, ¿no? Hasta ahí, ¿eh? Recordemos para todo el público de Aire de Santa Fe, bueno, que estamos cubriendo aquí la fiesta patronal de Santa Ana, en el paraje de Santa Ana, justamente en el paraje homónimo, en Avellaneda. Se hace también un picadito de fútbol con distintas divisiones, sobre todo inferiores. Bueno, y la verdad que es una fiesta realmente interesante. Bueno, que como bien decía Dionisio Scarpín, con el asado a la estaca, pero también con el fútbol y también con música. Baile, mucho baile. Nuestra zona es muy chamamesera, acá se escucha por nuestra cercanía con Corrientes y obviamente con el Chaco también. Tenemos una influencia del chamamé muy fuerte y de la cumbia santafesina, obviamente, que la van a escuchar durante toda la tarde, hasta la noche. Marlene. Guido, yo quiero saber, ¿vos te animaste al picadito de fútbol o no? No, yo por el momento no, Me gusta más, soy más de bailar folclore, de bailar un chamamé. Te queremos ver el ahí senador bailando, también, Exactamente. Vamos a estar con el senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpín. Bueno, tirándole unos chamameses, ¿no? Puede ser. Bueno, me defiendo también, como en el fútbol. Ahí. No, es lindo bailar, pero... yo miro generalmente. Guido, la verdad que les contamos a quienes nos están viendo y quienes no ven las imágenes y nos están escuchando, la postal es bellísima. De fondo, la capilla de Santa Ana, que con el año ahí inscripto, 1906, una construcción de 117 años, la gente llegando con sus sillones, en familia, todo lo que describían, ¿no? Todo el verde del lugar, la verdad se ve bellísimo y la tarde inmejorable, el tiempo que acompaña también, ¿no? Exactamente. Senador, ¿se queda un momento más? Me quedo un rato más, sí. Me quedo un rato más, voy a terminar de comer. Ustedes me imagino que van a comer también. Y bueno, después saludar a tanta gente que hay acá, tanta gente amiga. Que bueno, por mi función de senador, hay mucha gente que no la veo hace tiempo, ¿no? Así que para mí es un placer. Gracias a ustedes. Aquí estamos con el senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpín. Bueno, que nos contaba un poquito acerca de lo que es este tipo de eventos que realmente reivindican los valores, reivindican la tradición, tanto de Avellaneda con todos sus parejas rurales, como, digamos, de todas las ciudades de Avellaneda. Y bueno, contarles un poco cómo vive el senador nacional, Dionisio Scarpín, este tipo de festivales. Bueno, excelente, Guido, excelente. Muchísimas gracias. En minutos volvemos con ustedes desde Avellaneda para seguir disfrutando de esta bellísima fiesta patronal de Santa Ana. Bueno, qué bueno, pensaba, ¿no? Qué bueno que Aire de Santa Fe, que es el multimedio más importante de la provincia, tenga esta presencia territorial, que estemos en vivo desde el norte de la provincia, que el norte también existe y tiene tanto para mostrar y para contar. La verdad que, bueno, para celebrarlo realmente que estemos ahí en vivo y presentes con Aire de Santa Fe a través de Gilá del Pueblo. En minutos volvemos con ustedes, Guido. Gracias. Gracias a vos, Marlene. Muy bien, bueno, ahí estábamos entonces con Guido Pobolo, que está con Lucía Román y también haciendo una cobertura impecable desde Avellaneda. Bueno, y tengo también más mensajitos, llegan mensajes al 342-5219-271. Recién el senador Scarpín nombraba la cercanía con la provincia de Corrientes y precisamente llegan saludos desde la localidad de Santo Tomé, pero de Corrientes en este caso, así que el saludo para la familia de Santo Tomé Corrientes, también saludos desde Chajarí, Entre Ríos. Bueno, llegan muchos mensajes, nos están viendo, nos están escuchando a través de las diferentes plataformas que tiene Aire de Santa Fe. Vos también lo podés hacer desde el sitio web airedesantafe.com.ar.
Bueno, y decíamos, llega el mes de agosto y si pensamos en tradición, ¿qué se nos viene a la mente? Inmediatamente los tres traguitos de caña con ruda, porque lo que dicen es que al mes de agosto hay que pasarlo con buena salud, por eso es esta tradición ancestral de tomar la caña con ruda. Y les mencionaba hace un ratito que el domingo próximo va a tener lugar la octava edición del Festival de la Caña con Ruda en el Almacén Verona, allí en el paraje Chaco Chico, en la localidad de Montevera, una celebración que ya es una tradición. Cuando llega el mes de agosto, vamos a estar dialogando con Jesús Valetti en instantes nada más. Antes les voy a contar, ¿sí?, cómo llegar hasta el almacén. Es muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, tan solo 15 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Hay varias formas de llegar, ¿no?, hasta el Almacén Verona. La forma por ahí más segura, si vas en auto, vas a tardar más o menos unos 15 o 20 minutos, es ir por la avenida Aristóbulo del Valle en dirección norte hasta la altura del parque que es conocido como Las Mandarinas. Allí doblás hacia la derecha, haces un kilómetro por calle de Ripio, luego doblás hacia la izquierda en dirección norte, un pequeño tramo para tomar calle Los Ceibos, y esta calle nos va a llevar hasta la avenida General Paz, que es donde está el Almacén Verona, donde se realiza este Festival de la Caña con Ruda. No hay colectivos que vayan hasta el paraje El Chaquito o hasta las inmediaciones del almacén, pero también podés hacer el viaje, ¿por qué no?, en bicicleta con el mismo recorrido. En ese caso vas a tardar entre 25, 35 minutos, y bueno, de paso haces ejercicio, ¿eh? ¿Por qué no? Hay personas que también eligen ir hasta el Almacén Verona por Avenida General Paz en dirección norte. Lo que sí, el estado del camino va a variar, ¿no?, según el mantenimiento del mismo. Bueno, te recuerdo, el próximo domingo, en el Almacén Verona, esta octava edición del Festival de la Caña con Ruda. Y para conocer cómo vienen los preparativos, estamos en comunicación ya con Jesús Valetti, que es el propietario del Almacén Verona. Jesús, buenas tardes, bienvenido a Aire de Santa Fe. Te saluda Marlene Vallejos desde Gilá del Pueblo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marlene. Gracias por comunicarte con nosotros. Sí, sí, ya hemos mantenido ya un contacto con vos en varias oportunidades. Sí, sí, ya, somos amigos, un amigo de la casa, Jesús. Bueno, Jesús, contanos cómo vienen los preparativos para esta octava edición ya de este festival tan querido por todos. Sí, la verdad que sí, fue algo que se impuso en las zonas, ¿no es cierto? Uh-huh. El festival este que lo estamos haciendo todo el año, solamente se suspendió un año en la pandemia, pero después, bueno, lo seguimos haciendo durante este tiempo. Qué bueno. Pero qué aparte bueno. Del festival, sí. Perdóname, sí, aparte del festival nosotros hacemos el 1 de agosto, hacemos degustación de caña. Esto ya lo comenzó mi papá hace más de 40 años atrás. Sí, es la hacen la canilla libre, ¿no?, de caña con ruda. Sí, exactamente. Ajá. Sí, este martes primero vamos a hacer eso. Vamos a abrir a las 8 de la mañana. Sí. Hasta las 12:30 de la noche. Vamos a tener este grupo folclórico también en el negocio a la noche. Qué lindo. Bueno, todo el día, Jesús, el martes entonces, esta canilla libre y esta presencia, ¿no?, de grupos folclóricos, una suerte de antesala a lo que va a ser el festival el domingo. Sí, sí, es una previa, ¿no es cierto? Es una previa como para vivir, ¿viste? En realidad el primero es el día que se realiza, ¿no es cierto? Que lo tenés que tomar en ayuna. Claro. Claro, ¿cómo es la tradición? Hay que tomar los tres traguitos el día martes, el 1 de agosto, en ayunas. Así es, Jesús. Exactamente, las personas que quieran arrimarse acá al negocio, ya vamos a estar abiertos, te tomás tres tragos, pedí un deseo, y bueno, y después continúa. Muy bueno, me encantó. Bueno, Jesús, y para conocer un poquito más del festival, contanos cómo surge este Festival de la Caña con Ruda, cómo es que ustedes lo piensan y lo hacen realidad finalmente. Mira, nosotros realizamos, todos los viernes tenemos peñas folclóricas. Sí. Y hace que la hacemos, hace más de 10 años, la hacemos de forma ininterrumpida, una peña folclórica con micrófono abierto para el que quiera arribarse y tocar, y tenemos grupos que están estables todos los viernes. Sí. Y decidimos un día, con los chicos de las peñas y nosotros, juntar lo que es las peñas folclóricas y 1 de agosto, que lo que es degustación de caña.
Entonces hablamos con las autoridades de gobierno de Montevera, sí, si nos permitía hacer algún evento en la calle. Claro. Y nos dijeron que sí, que no tenían inconveniente. Uh-huh. Y bueno, y de ahí surge el Festival de la Caña. Una mezcla de lo que es el 1 de agosto, caña con ruda, y las peñas folclóricas que hacemos todas las noches. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y la caña con ruda la preparás vos, Jesús? ¿Cuándo comenzás? ¿Cómo es el proceso? Y empiezo a prepararla ya en octubre aproximadamente. En octubre del año pasado, sería claro. Claro, claro, suponete. Yo en este octubre que viene la elaboro, ajá, la pongo en maceración con caña, con la ruda, para el año que viene. Uh-huh. Ah, mirá, bueno, varios meses de añejamiento, se diría, ¿cómo se diría? Sí, sí. Mientras más tiempo tiene la ruda, mejor, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. ¿Y preparás alguna variedad en particular? Recuerdo el año pasado que estuvimos, nos diste de probar una que era como especial. No recuerdo qué era lo que tenía, pero era como distinta. Mirá, preparo tres clases de caña. Ajá. ¿Sí? Solamente que una sí, es para tomar sola en el negocio, que es picante. Ajá, sí, era fuertecita, me acuerdo. Claro, esa sí que es más fuerte. Y eso la preparo con unos ají de acá de la zona. Y después la otra no, elaboro una seca, sí, y una dulce, que a esa le pongo miel. Ah, mira, claro, más dulzona va a quedar. Sí. Es como para que la tenga gente, pueda tener un poquito más de... puede elegir un poco los tragos. Claro, bien. Jesús, estamos viendo en imágenes, imágenes de del festival del año pasado, y vemos el interior ahí del almacén, que la verdad que se convirtió como en una suerte de museo, ¿no? Por la cantidad de elementos que tienen. Decimos que es un lugar que se pueden acercar a visitar, y decías recién, bueno, los viernes, las peñas folclóricas. ¿Qué historia tiene este almacén para vos y para tu familia? Bueno, una historia bastante linda, ¿no es cierto? Porque esto lo funda mi abuelo en el año 1938, después que viene de Italia y recorre parte de la provincia, se arraiga acá en el pueblo y decide, sí, fundar el almacén. El almacén de Ramos General Ibar. Después lo continúa mi papá y, bueno, después lo continúo yo. Y yo y están mis hijos, uno de mis hijos también. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué importante, sí, ¿no? Para seguir transmitiendo esta costumbre ancestral, ¿no? De tomar la caña con ruda. Sí, la verdad que sí, porque nos gusta mantener las tradiciones del pueblo y, claro, y las costumbres que nos caracterizan a nosotros. Claro, y contamos también que las botellas de la caña con ruda del Almacén Verona llevan la etiqueta de Don Paulino, ¿no? Que era tu abuelo. Claro. No, Don Paulino es mi papá. Tu padre. Sí. Él la comienza a hacer. Claro. Mi abuelo también hacía, pero hacía otro tipo de vida, hacía grapa. Claro, él destilaba alcohol ya en Italia, ¿no, tu abuelo? Exactamente, ya destilaba alcohol en Italia. Después viene acá a Santa Fe y bueno, y continúa con otro tipo de bebida. Bien. Bueno, Jesús, por último vamos a repasar un poquito, si te parece, los números musicales y artísticos que van a estar sobre el escenario el domingo. Estamos viendo en pantalla lo que es el afiche. Una agenda interesante, son muchos muchos números musicales que van a tener. Sí, hay muchos números musicales, sí. Vamos a abrir con un grupo de folclore acá de la región, que van, sí, a tocar la Chacarera del Verona, que ya tenemos una canción el propia. Ah, tema entonces, oficial, qué bueno. Exactamente, sí. Van a haber un grupo de folclórica acá de Montevideo y van a abrir el festival ese día. Buenísimo. Bueno, para todos los gustos, ¿eh? Hay para bailar. Estamos viendo ahí Nazareno Flores y su conjunto, Grupo Quillén, Viviana Barrios, Julieta Loza, Esteban Gimos, Emiliano Zapata, los del Verona. Bueno, muy, muy interesante la propuesta sobre el escenario, Jesús, también. Sí, hay varios grupos, ¿no es cierto?, que vienen a tocar, así que, y a bailar también. Y después va a haber una pista, digamos, por llamarlo así, una pista de baile también. Sí. La gente que quiera venir a bailar también se puede acercar. La entrada es libre, gratuita, no se cobra nada, o sea que vos venís, te podés traer tu silla, tu mesa. Va, sí, a haber, la comuna va a poner mesa y silla a disposición del público. Qué va, bueno, a haber artesano. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, así completa, bueno, la propuesta, Jesús, completa. ¿A qué hora arranca el domingo 6?
Lo que es la música en sí, sí. Arranca a las 13:30. 13:30. Pero ya a partir de las 10, ya va a haber unos patios de comida, que quiera, se puede acercar a ver lo artesano también de la zona. Bien. Bueno, quedó hecha la invitación, Jesús, entonces, para el domingo 6 de agosto, la octava edición del Festival de la Caña con Ruda. Muchísimas gracias, Jesús, por este contacto. Y bueno, todos los éxitos para el martes y para el domingo. Bueno, lo estamos esperando a ustedes. Nos vemos el domingo por allá. Gracias. Gracias por llamarnos. Bueno, hablábamos con Jesús Valetti, propietario del Almacén Verona, que es anfitrión de este Festival de la Caña con Ruda. Y ahora escuchamos unos minutitos a Julieta Loza, que es uno de los números que va a estar sobre el escenario el próximo domingo. Y enseguida volvemos para cerrar el programa en vivo desde Avellaneda. Una chacarera, allá los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rubita, una verdulumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera, abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos pisones de leña mansa la aromaban con su olor, un gajo de tala que supo cortar, mi amigo Don Vivas al caer, pasado para su corral y en la tierrita suelta el barret de las alpargatas. Dentro de los montes subió la luna para alumbrarla como nube en el aire quedó él. Ahí escuchábamos a Julieta Loza, que va a estar sobre el escenario el domingo 6 de agosto en el Festival de la Caña con Ruda. Bueno, volvemos a Avellaneda. Antes compartimos algún mensajito más. Al número terminado en 1034 nos manda saludos, está disfrutando del domingo y dice: cuánto añoro mi norte querido, conozco Avellaneda, hermosa localidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron en esta hora festivalera a través del mensajero. Y volvemos a Avellaneda. Estamos en vivo con Aire de Santa Fe. Lucía, vamos con vos. Sí, Marle, como bien decías, aquí estamos en esta edición 2023 de la fiesta patronal de Santa Ana, que tiene rural aquí, en el paraje rural, tan solo a 15 kilómetros de la ciudad de Avellaneda, que se ubica a unos 320 kilómetros de la capital provincial. Hoy indicábamos cómo llegar y estamos viviendo una jornada realmente maravillosa, en vivo por aire de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia, que dice presente, ¿no?, y que acompaña estos eventos que realmente reivindican, ¿no?, nuestras raíces, nuestra cultura. Y estoy muy bien acompañada por Adrián Blase. Él es el encargado aquí de una tarea fundamental, que sí, es precisamente la del fuego, ¿no?, la del asado y la puesta a punto de este manjar, ¿no?, que también es uno de los atractivos que convoca. El arranque de la fiesta. Esto de sí es un manjar, la verdad que es una tradición, venimos hace años haciendo siempre la misma tarea. Hoy, por ejemplo, hemos puesto 1.300 kilos de asado, lo cual, como ustedes ven, se vendió todo muy justo, la gente nos alcanzó justo. Hacer, digamos, asado a la estaca y que quede a punto caramelo para tanta gente no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? No, es sencillo, pero estamos bien organizados, tenemos un grupo importante de gente. Arrancamos ayer haciendo todo lo que es el adobe del asado y el estaqueado. Y hoy a las 4 de la mañana prendemos el fuego y a las 5 y media de la mañana se lo pone a cocinar. Y como viste, a las 12 del mediodía estaba el asado a punto. Contame cuántas personas te acompañan en tu equipo, Adrián. Y bueno, el equipo de cocinadas somos alrededor de 15 personas y después sumamos más gente para la hora de despachar la carne. Sí, entre gente de balanza y los cajeros, un grupo en total de 30 personas terminamos trabajando al mediodía. ¿Cómo es la técnica que aplican? ¿En qué sentido? Para el fuego y para, digamos, para no arrebatarlo y que les quede a punto. Bueno, es un poco la habilidad y lo que hacemos es tiempo. Nos enseñaron, venimos del legado de antes, una palabra. ¿Quién le enseñó a Sara, Adrián? Un tío mío.
Sí, ya ha fallecido y sí, yo en mi caso hace 40 años que estoy cocinando, así que... pero no, el grupo, y vamos sumando gente, salimos a cocinar afuera también, hacemos el servicio de cocinar, ¿no? Estamos servicio, así que la tenemos clara, como quien dice, no nos cuesta, es salir y ir. Bueno, vamos a mencionar, estamos aquí con Adrián Blas y vamos a reiterar, sí, el jefe de asadores, de un equipo de más de 15 asadores aquí en el Paraje Santa Ana, donde tiene lugar esta edición 2023 de la fiesta patronal. Ellos se llaman Servicio Santa Ana, trabajan aquí en Avellaneda y son los encargados de poder acercar el almuerzo, ¿no?, a estas miles de almas que llegan hasta aquí junto a la capilla de Santa Ana para disfrutar de esta celebración. Adrián, ¿cómo definirías a tu pueblo? ¿Qué importancia tienen los parajes para Avellaneda? ¿Qué podrías decirnos sobre la importancia de esta celebración y el espíritu un poquito del evento? Y bueno, esto lo esperamos todo el año, es nuestra fiesta, nosotros somos de Santa Ana, nacidos acá, el grupo de cocineros también, y bueno, respecto a las colonias, se va yendo la gente, los jóvenes no quedan por cuestiones laborales, pero es una lástima, muchas casas vacías, como por todos lados de la provincia, uno lo ve, yo viajo, ando, y bueno, es una lástima, como te digo, pero bueno, para el día de la fiesta vienen todos, la gente nuestra está, incluso tenemos gente que ya no vive en Santa Ana, pero viene para el día de la fiesta a trabajar. Para colaborar, ¿no? Colaborar, sí, para llevar el evento adelante, ¿no? Que es un evento muy grande, que a la tarde se reúne 6,000-7,000 personas. Es muy lindo esto. ¿Sí, Adrián, lo acompaña a su familia en lo personal? ¿Cómo lo vive? Sí, no, tengo toda mi familia trabajando. Yo tengo dos hijos, mi señora, y están hermanos, que están todos trabajando, están todos por ahí dando vueltas, cada cual con lo suyo. ¿Y cuándo come el asador? El asador empieza a probar ya temprano. ¿Picoteando ahí? Sí, ya para las 8 de la mañana estamos picoteando. Pero no, en realidad, en mi caso no almuerzo hoy mi trabajo termina a las 10 de la noche, así que... Usted hoy nos decía algo muy lindo, que es que la patrona los acompañó con ese día espléndido, ¿no? Siempre tenemos, hace varios años que tenemos la suerte de tener lindo día. Muchísimas gracias, Adrián, por estos minutos con Aire de Santa Fe en vivo, aquí desde la fiesta patronal de Santa Ana. Nos vamos a despedir, sí, junto a Ido, y les vamos a mandar un agradecimiento especial también al resto del equipo, ¿no? A Nico Monge, a Fiore Córdoba, que nos hacen la segunda desde allí, desde estudios en la capital provincial. Sí, bueno, excelente, chicos. Lucía, Guido, muchísimas gracias. La verdad que impecable la cobertura, hermoso todo lo que vimos, nos dio mucho hambre también, 1.300 kilos de asado, y hay que hacerlo, la verdad, gran trabajo ahí de Adrián a cargo del fuego. Muchísimas gracias chicos por hacernos viajar y por compartirnos todo de esta fiesta patronal de Santa Ana desde Avellaneda. Muy bien, Aire de Santa Fe presente, sí, en el interior de la provincia, sí, de Santa Fe, como decimos siempre en esos pueblos y ciudades donde cada fin de semana hay motivos para celebrar la vida. Muchas gracias, Marta. Tal cual, muchas gracias y buen regreso a la ciudad capital. Bueno, allí cerrábamos entonces la cobertura en vivo desde Avellaneda, Lucía Romani y Guido Povolo, excelente trabajo. Y nosotros estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, nos vamos a volver a reencontrar el domingo próximo, ya en nuestro horario habitual de las 14. Hoy estuvimos una hora antes porque ya se viene la previa del partido Arsenal-Colón por Aire de Santa Fe. Y antes de despedirnos, quiero agradecer especialmente a todo el equipo de Aire de Santa Fe, a Nico Monge y a Fiorella Córdoba en la operación técnica, que la verdad hacen un trabajo excelente al pie del cañón, acompañándonos a Lucía, a Guido y a mí. También va el agradecimiento para Jessica Sáez, para Iván Marisa, para Paz Ascurra, para Luis Mino y para todo Aire de Santa Fe, gracias por hacer posible Gilá del Pueblo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 por Aire de Santa Fe para seguir festivaleando juntos. Muchas gracias. Esto fue Gilá del Pueblo. Lo rojo punzón.